24 horas online. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Disfruta en La Fábrica la docena de triples del día a solo 120 pesos. Sí, 12 triples de miga a solo 120 pesos. Cada día un sabor diferente para disfrutar en familia o con amigos. Siempre ricos y frescos. Entérate de más promociones como esta en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333. La Fábrica. Compartí algo rico. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta. Ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta. Hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Entre vos y yo, nos tomaremos un recreo. Nos vamos a divertir y a pasar la joya. Entre vos y yo, vamos a disfrutar, conocer, aprender y nos van a escuchar. El idioma de los chicos con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños. Todo esto lo trae Nehuen Rubio. Porque Nehuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse. El más fuerte. El más fuerte se hace presente y se llama Nehuen Rubio. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja: cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Baunes 2584, 0810 555 0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Hola a todos, soy Nehuen Rubio. Este programa se llama El Más Fuerte por mi nombre de origen mapuche. Con Taleo Arce en la operación técnica y Alejandra Rubio en la producción, hacemos El Más Fuerte, que comienza ya. Tenemos varios concursos. El primero en llamar al 4300-9470 va a ganar un bautismo de buceo en las escuelas de buceo de Galápagos, Gentileza Cuermet, Medicina Privada. Entre todos los que llamen o escriban en la semana a nuestro mail, elmasfuerte@gmail.com, vamos a sortear un par de entradas para el zoológico de Luján, que queda el acceso a este kilómetro 58 en Luján. Un corte de pelo en prana, la mejor peluquería de diseño, y agradecemos al gimnasio Coliseum Fitness en Moldes 2522, teléfono 4547-1723. Y para todos los chicos que se quieran cortar el pelo y conocer al campeón del pueblo, la nave mágica de Vicente Biloni, Avenida Beiró 4887, Devoto. Llámanos al 4300-9470 o mandanos un mail en toda la semana a nehuenmasfuerte@gmail.com y participa de todos nuestros sorteos. Ahora también puedes dejarnos tu mensaje y participar de todos nuestros sorteos, mandando un mensajito de WhatsApp al 113-120-1136, el WhatsApp de los rubios. Déjate llevar. El más fuerte. No tiene promesas, acércate a mí. Oh baby, déjame besar tu boca y que pasen las horas perdido en ti. Oh baby, tú y yo estamos de frente. Fallas contra la corriente. Todo lo daría en esta. Hoy es el Día del Amigo y tenemos un programa especial. No tenemos un invitado, sino varias. Pensando en este día, estamos seguros que amigas incondicionales, que harían todo por el otro, son las fans. Por eso, para que nos cuenten toda su historia y todo sobre sus ídolos, nuestras invitadas de hoy son Aida Reyes, Gabriela Suárez, Gabriela Bueno y Sandra Maguire. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, hola, Nehuen, ¿cómo están? Feliz día. Muchas gracias por venir y preséntense cada una. Dale, Gaby. Soy Gabriela, Gabriela de Capital, Gabriela Bueno. Saludos a todos. Es la más tímida. Sandra, también de
Aida, también de Capital. Feliz Día del Amigo para todos. Yo soy Gabriela Suárez, de Hurlingham. Un beso para todos. Feliz día. Bueno, ¿de quiénes son fans? De Pablo Ruiz. De todos, pero bueno. Sí, no, yo soy fiel acá, la amiga. Sí. dale. Soy la única fiel. Fiel acá. Pablo, bueno, Luis Miguel, Rick, bueno. Yo tengo varias listas. De Pablo Ruiz, de Luciano Pereira, de Ricky Martin. Pero siempre hay uno. Yo también tengo una lista larguita. Rick, igual, pero siempre más o menos en lo mismo, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto lo siguen? Bueno, ¿me empiezo yo? Tenía 6 años cuando lo vi en un programa por allá, pero no me acuerdo. Ayer, o sea, nada. Sí, hace 5 años. Claro, hace nada. En un programa que se llamaba Festilindo, donde él abría y cerraba el programa, donde eran nenes que cantaban, y bueno, fue ahí el primer amor. Y llevamos más de 30. Muchos años. Sí. Enamorada. Yo también, desde mi adolescencia, o sea, son varios los artistas, obviamente que soy un poquito más grande que las chicas, o sea que yo estoy más estoy más en el target de Luismi. Bueno, Luismi ya tiene los 50, así que también de chica no he ido tantos recitales, y los recitales que justo me tocó ir fueron como puntuales, el recital en el Luna Park cuando falleció el padre, y otro recital en Geva, y bueno, después sí, tenés los claves. Y después sus discos, y cuando era chiquito, bueno, yo les cuento un poquito, bueno, dale, cuando era chiquito, me acuerdo que iba con mi mamá por calle Corrientes, y veo, ¿no?, dos guardaespaldas que llevan un nene así como alzado, viste, ligero, y era en el Baguen, en la parte de calle Corrientes, entraba él por ahí, y todas las chicas estaban del otro lado, de la parte de Callao. Así que en esa época no había ni teléfono celular, ni por ahí la cámara no las tenías encima, así que lo único que quedaba era que te firme un autógrafo y nada más. Pero bueno, la verdad que muy lindas experiencias con todos los ídolos. Bueno, yo a Luciano lo sigo así 10 años más o menos, y también ese reconocimiento de hacer una fila para comprar el disco o para una entrada, y que él te vea y que dé una sonrisa, y es lo máximo. Sí. Es lo más lindo. ¿Y vos hace cuánto? Y yo a Pablo desde el 86, de Festilindo. ¿Y Ricky? ¿Qué es lo que? ¿Y Ricky? Pues cuento lo de Ricky. Que fue a partir de. También del 86, que hizo la novela Con Menudo acá en Argentina. Bueno, ¿cómo los conocieron? En la alfombra del hotel, tiene que contar eso. Bueno, ya fue? Te mandaron al frente acá. Sí. Te estuviste revolcando con Ricky Martin. Pasá la fórmula, la receta. Bueno, eso fue estando en el Fajú de Ricky Miamarás. Estamos en el hotel, fue hace unos años, en el Intercontinental. Él se asomó por el primer piso con un cartelito que decía que iba a haber encuentro al día siguiente y el horario. Nos anotamos en una lista y fuimos al día siguiente. Entramos todas las personas. De toda la madrugada ahí, no más o menos. Qué locura. ¿Y cómo se tiró? ¿Cómo fue? Claro. ¿Cómo llegó ese momento? De 10 chicas más o menos, y las iban separando de a 5 después. Iban pasando, por ejemplo, un fan club entero, y las iban poniendo de a grupitos. Qué guay. Qué genial. En salones grandes, en 3 salones. Ajá. Éramos muchas, pero de agrupitos. ¿Qué es lo que más le gusta de cada uno? Empezar. Bueno, de Pablo, bueno, cuando era chica sí, era el furor, era correrlo, suspirar por él, besar los póster, no sé. Soñar que me casaba con él, era mi novio y nadie más. Pero no, ahora es otra cosa, son muchos años y es admirarlo. La esencia, su esencia, su humildad, es... Tiene un corazón increíble, y más allá de lo artístico, que es lo mejor, es su persona, es un ser humano único, Pablo. Sí, es como dice ella, nosotros ahora ya es una admiración que tenemos por los artistas. En su momento, obviamente, el fanatismo es lindo, pero uno ya va quemando etapas y lo mira de otra manera. A veces, Pablo está hermoso, hay que decirlo. Sí, Luis Miguel, nada, me encanta, y ahora con esto de las
serie creo que uno lo adora un poco más, lo quiere un poco más. Pobre. Con todo este furor que hay. Con todo este furor, pero sí, él lo que sí siempre fue muy correcto en su carrera, no ha llegado, no ha tenido tanta interactividad, ¿no? Como ha tenido Ricky Martin o Pablo con las chicas, ¿no? Con las fans, quizás porque, bueno, era poquito más reservado en toda su carrera. Y bueno, a mí lo que más me gusta de Luciano son las canciones. Porque yo lo sigo, aunque lo sigo hace 10 años, me marcó mucho el disco anterior, que se llama Tu Mano, y varias canciones que me identificaron, y porque me tocó vivir ciertas cosas de mi vida que la vi reflejada en esas canciones. Sí. Entonces es como que me gusta cómo lo transmite las canciones y cómo decir, bueno, yo también lo viví y a ver, digamos... comparto lo que vos sentís. Sí. Eso es lo que me gusta a mí de Luciano. ¿A vos qué es lo que más te gusta de Ricky? De Ricky es su humildad. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Las fotos en la playa. Ah, bueno, sí. Sí, ay, el día de. Yo fui. Sí. Cuando fui a ver a River, fui a ver a Ricky en River, no hace mucho, ahora, 2011, 2012, me acuerdo que llovía. No, y yo me tenía que encontrar con mi marido actual y nada, él había ido por su lado, yo con las chicas de trabajo y nada, fue a hacer como 3-4 cuadras, no sé cuánto de cola, estaba todo cortado River y con las chicas no sé, se nos ocurrió mejor de idea decir que estaba embarazada para poder entrar o que me dejen pasar. Y sí, no hay problema ni nada, un verso y después me desencuentro mandándole mensaje a mi marido, mirá que entré con las chicas diciendo esto. Estoy acá y me dice, pero hay un millón de mujeres, ¿dónde te encuentras? Bueno, esas cosas son impagables, eso, las cosas vividas con los hijos, las anécdotas, los recitales están muy buenos. Claro, a mí me pasaba, por ejemplo, que yo de chica era muy cara rota de la puerta de mi habitación para adentro, entonces cuando lo veía Pablo, me moría de vergüenza, aparte éramos chiquitos, eran muchos años, y me pasó una vez de que lo vi, no me acuerdo si era en algún canal de televisión, y cuando lo vi me emocioné, teníamos, no sé, 10, 12 años más o menos, y lo corrí, empecé a decir, Pablo, Pablo, y lo empecé a correr así, y cuando me escuchó se dio vuelta, y cuando se dio vuelta lo tenía que ir, me quedé callada así, y lo quedé mirando, como que, y no sé qué cara habré puesto, pero me acuerdo que él me abrazaba y se reía. Pero no esperé llegar tan lejos. Yo también tengo una anécdota con Pablo Ruiz. ¿Cómo fue? ¿Cómo que es eso? Yo salía del supermercado, y yo, imagínate, cargada con bolsa, lo veo venir y es como que me quedo, digo, ¿es Pablo? Eso no es. Entonces yo patente que me acuerdo que me quedé blanca, él se dio vuelta, me dedicó una linda sonrisa, una hermosa sonrisa, se dio vuelta, y una señora me dice, sí, hola, reaccioná, es Pablo. No me daban las patitas para correr para llegar a casa. Ahora pasa al revés. Claro. Ahora pasa al revés. A mí me pasó de cruzármelo en la calle y no conocerlo con una amiga y que él me reconozca a mí y se acerque y ¡ay, Pablo! Ahora, está bueno eso, tiene años. Que cambiaron los roles. Claro, ahora ya me reconoce él a mí. Claro. ¿Hay algo que no les guste? Nada. No, todo. Algo que no me guste. El carácter. No, tiene... Por ejemplo, el carácter que tiene podrido de Luciano Pereira. Tiene... Le debo conocer que tiene un carácter podrido. Que dale, o sea, resalquen. Que venga, se haya levantado bien de la siesta. Que Rocky, el perro, que no lo haya molestado. De la rada. El único, entre paréntesis, el único malo. Lo puedo decir, pero no lo va a ver Pablo esto, ¿no? Puntilloso. Como come. Ay, no, ¿cómo come? Hablo como come, no puedo comer. Eso no. Es lo único. Pues nosotros no comíamos. No, ya hay confianza. No, mentira. Lo puntilloso y muy estricto que es con su carrera, así que a veces los fans, digamos, el Jeva había mal sonido, cortó dos veces el recital, entonces uno dice, pero yo pagué para venir a verte, pero él es... Canta capela, no sé, ¿viste? Claro, no, pero es un gentleman, él es un señor, entonces por eso hace bien. Y entonces uno dice, pero bueno, será, la tenemos que aguantar. No, pero son bajes del oficio. Lo perdona todo, así que... Sí, es verdad. Y bueno, no, y bueno, todo. Una vida.
Es una vida. ¿Cómo Pablo fue Mariano la primera vez que los vieron en persona? No, no me acuerdo. Yo, más o menos. Yo sí, la vi a ella corriendo los 5 cuadros. No, no, eso fue después. No, yo le seguía, iba a todos. Pero aparte, antes, es como dice ella, no había ni Facebook ni redes sociales como para. Éramos una especie de detectives privados, ¿no? Sí. Entonces sabíamos dónde iba a estar, del hotel, dónde iba. Teníamos que ser detectives. Incluso hasta ella tener el teléfono, marcaba el teléfono de la casa y cuando atendía cortaba. ¿Por qué hacía esas cosas? No lo sé. Lo conocí, la primera vez que lo vi fue en un programa de Flavia Palmiero hace muchos años. ¿Qué fue? ¿Cómo fue para vos? Fue verlo cantar, nada más. O sea, pero era horas. Yo tengo con cara de embobado. Sí, siempre. 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 Hasta ahora. era ir a verlo y. Es como ahora, yo siempre le digo a mis hijas hoy por hoy, le digo, yo, está bien, por ahí ahora es otra confianza con Pablo, otra relación y todo, pero cuando yo lo veo cantar ahí arriba, vuelvo a ser la nena de 6, 7, 8, 9, 12 años. Entonces vuelvo a gritar hello mamá como si tuviera 12 años. Es algo mágico porque es como así. Que te surge adentro. Es como, claro, es volver a ser chica con él. Y eso está bueno, eso es lo que me gusta más de él. Bueno, Luis, cuando lo vi, ese es el día que lo vi, que era chiquito ahí en Calle Corrientes. Y bueno, después obviamente en un par de recitales, de shows, pero nada, siempre siguiéndolo a través de las noticias, de las revistas. Bueno, compré las revistas, ahora por las revistas se funden con todo lo de internet, pero era esperar que salga en tal revista, la nota, ir... Tener todos los recortes. Quiero guardarme, por favor, el ejemplar, no sé... Las carpetas, tener toda la pared con recortes de revistas, arruinar la pared de la habitación, se va con todos los recortes. Sí, qué poca. Y a Pablo Luján. Y a Pablo. ¿Y a Pablo? La primera. Ah, bueno, pero Pablo. Se nos pone celosa. No, no, no. No, pero no, Pablo no. Fue especial porque de Pablo, si bien lo conocía, sabía de su figura pública, de su trayectoria. No había llegado a ir a ningún recital de chica como ellas que por ahí han ido, pero la primera vez que lo vi fue cuando volvió de México, de vivir después de los 10 años, y bueno, nada, en principio conocí más a la mamá que a él, entonces a raíz de eso... Después, pero ojo, es una ventaja eso, te abre otra puerta, ¿viste? Sí, bueno, por eso, nada, lo empecé a admirar y obviamente... sus canciones, su forma de ser, su humildad, tiene, al ser un artista independiente también, llega como más directo a las fans, sí, que alguien que por ahí tiene... Que no lo tiene agarrado una empresa. Claro, que... tiene una discográfica o tiene otra gente por atrás, ¿no? Que lo está marcando. Y no, son divinos, sí, sí. Es un amor. Y yo cuando lo vi la primera vez a Luciano fue en Luján, que yo había ido a visitar y tengo una amiga en común. Y estar caminando de ahí por la plaza donde está la basílica y verlo. Claro, me pasó como Pablo, me quedé así, me tuve que quedar en el molde chiquitita que hacerle así, ¿eh? Y se fue. Pero es de verlo. Es como grito, no grito. Claro, o sea, no podía gritar porque si no era como avivar el avispero. Claro, imagínate, no sé si conoces Luján, la plaza de la basílica. Montón de personas y yo verlo de refilón y ver lo que es él, quiero decirle, no podía. Entonces dije, bueno, listo, me contengo. Claro, me contengo, me quedo calladita y verlo más bonito. Pero así es, más bonito. De verlo y decirle, estar haciendo la cola de la fila para que te firme un disco y que te diga, vos estuviste en tal lado. Porque se acuerda la cara, no sabe tu nombre, pero se acuerda tu cara y dice, vos estuviste en tal lado, vos estuviste en la tercera fila del Grand Rex. Y vos decís, genio. Claro, y vos te sale el camionero de decirle, ¡hacemos un hijo! Asesino, le gritamos a Pablo. Entonces dice, vos hiciste tal cosa en tal show. Y vos decís, tráeme tierra. Claro, entonces ese es el reconocimiento que te da él y todo lo más, así que
¿Y vos cómo fue? Porque no, no hubo una pequeña historia hasta terminarte revolcando en el piso con Ricky, así. Claro, así nomás no llegó, policía. No puede ser. La primera vez en el 93 cuando vino a hacer recitales en el ópera. ¿Cómo para cómo abril fue? Del 93 más o menos. ¿Cómo fue? Lo vi en el show, nada más, de lejos. ¿Yo lo corrí? ¿De cerca? ¿Cuándo fue de cerca? Porque de llegó a la alfombra. No lo toqueteaste, ¿no? El show match. En el mismo año, en agosto me parece, en agosto, que vino al Hotel Plaza. Lo que pasa, perdón, lo que pasa es que tiene buenas historias, entonces ya se está haciendo la tonta. No quiere contar, contar. Ya dos palabras de hoteles. No nos quiere pasar la receta de la alfombra. Era, pero bueno. Él había ido a una radio, me acuerdo, algo así, y nos quedamos todas ahí esperando lo que llegara. Y llegó en un taxi con José, lo que es su manager, y nosotros al frente esperándolo en la plaza. Y cuando nos dimos cuenta que era Ricky, cruzamos y antes que entre, que llegue a entrar al hotel, lo podés saludar. Y a vos estás como... Sí. Es un tesoro guardado. Y después se lo de todos lados. Qué lindo. Y escuchaba los gritos y empezaron a llegar todas las chicas de todos lados. Hermoso. ¿Qué fue lo más lindo que vieron gracias a ellos? Los amigos. En mi caso, las amistades. Porque a raíz de Pablo es un artista que reconocido, que se llevó en México, en Chile, en Costa Rica. Y eso genera, más ahora que está la posibilidad de Facebook y todo eso, generar amistades con esas chicas. Y poder viajar y conocerse y esas cosas. Eso es muy lindo. Sí. Eso es muy lindo. Coincido, a pesar del ídolo, lo más lindo es poder hacer amistad y bueno, no solamente compartir, el ir a verlos, el ir a un recital, el apoyarlos, sino también vivir nuestras propias experiencias, juntarnos y también solidarizarnos entre nosotras y nada, hacer amistad, eso es lo más. Y así como dice Gaby, ¿no? Internacionalmente también. Yo no me voy a olvidar, por ejemplo, ahora con Pablo también. El día de mi cumpleaños recibí como más de 100 mensajes y dije, wow, soy Pablo Ruiz. Dije, yo, ¿qué pasa eso? Y era, claro, de chicas de Chile, de México, de Brasil, de Bolivia. Y eso es lo más lindo y supongo que es lo más valioso, ¿no? En el día del amigo, la amistad, que se genera a través de ellos. Sí, es como dijeron las chicas. Se crean en enemistades también. Me la dejó picando para la pregunta que venías. A ver, me muero. Pues siempre hacen esa pregunta. Sí, hay celos. Bueno, cerrando un poco. Es como dijo Delfino, las amigas. O sea, en el caso con Luciano, yo conocí a mis comadres. O sea, yo no tengo hijos, pero dos de ellas, dos me dieron un sobrino. Y es el día después de 10 años que todavía no estamos. Allá. Y vamos, estamos juntando para ir a Vélez, porque se cumple 20 años de la carrera de Luciano. Y sí, y vamos, ¿y a dónde vamos? Y aunque me tenga que ir hasta donde está el aparato ese que te pone los gols, todo. No me importa, pero compartir con ella y gracias a Dios, a Luciano, que conocí a amigas y puedo decir, bueno, vamos a hacer la aventura lucianera. Qué lindo. Luciano. ¿Yo? Vos te hacías la más callada y sos la peor. No, yo estoy agradecida por todo lo vivido, por la gente que conocí a través de Ricky. A mi mejor amiga la conocí en el ópera, haciendo la cola. Causa sensaciones. Bueno, y me la dejaste picando para la pregunta que venía. Ahí te pregunto. A la chica le gusta esas cosas. ¿Alguna llegó a cachetear a alguien? Empecemos. No, no, no tanto no. Bueno, sí. No, pero a punto. No. A punto. ¿Cómo tan ganas? Celos. Típico celos que decís, a mí me miró y a vos no. A vos te saludó y a mí me saludó de mala manera. O decir, perdón, o decir, ¿qué le pasa a este tarado que tiene un mal día? No se la tiene que agarrar conmigo. Entonces, esos celos de fans que, bueno, o sea, decir, bueno, Luciano es mío y nada más que mío. Sí. Y no, entonces, pasé Chucky nada más. Sí. Pero bueno, son
típicos celos de mujer, porque somos todas mujeres, y en el mundo de las mujeres todas tenemos algún problema. Pasa, ¿no? Es decir, mira, ahí justo cuando dijo mi chica ideal, mira, me miró a mí, ¿viste? Es como que, claro, pasa, y la otra por ahí encuentra una anécdota más grosa, los celos ahí están en todos lados, pero depende cómo cada uno lo lleve. A mí no me pasa, aprovecho cada momento, disfruto con él los momentos que he compartido hasta mates. O sea, yo me llevo los tesoritos que tengo, las anécdotas y todo, y que los demás... Me pasa lo contrario, me pasa que si lo más lo admiran y más lo siguen, él va a crecer más, ¿no? Sí. Y lo van a conocer más en todos lados. Entonces, como son muchos años de admirarlo y de quererlo, lo quiero ver allá arriba. Entonces, por más que haya celos y esas cosas, yo quiero que estén todas esas fans alrededor de él. Sí. Quiero que lo sigan. Como que sí, pero no, ¿viste? Un sí, pero poquito. Bueno, hasta ahí. Bueno, ¿en algún momento llegaron a sufrir por ellos? O sea, por amor, vos... Era para eso cuando... Bueno, sí, cuando era chica, sí. O sea, él decía, tengo novia. Y yo trataba de averiguar quién era la novia. Mamá, llevamos claro, a la yegua a esa. Claro, ¿y cómo se me había escapado ese detalle? Porque, viste, una fan sabe todo y cómo eso se me escapó ese dato. ¿Dónde está? ¿Cómo no me enteré? Claro, ¿dónde está? Y me la pasaba la... No, horroroso, lloraba. Y decía, ¿alguna vez llegaste a contar alguna de la novia? No. ¿Pero la buscaste? Sí. No, sí, lloraba como si fuera yo la esposa engañada. Y tenía 12 años, 13. No, sufría mucho por amor. Pero bueno, eso ya pasó, ahora es mi esposo. Nada. Amigo con derecho. Amigo con derecho. Ayer perdida. No, es verdad, amigo con derecho. A mí me pasó algo muy particular. O sea, hablas de sufrir por algo. Sí. Las dos veces que estuve mal, creo que fue más que nada, bueno, con el recital de Luismi en el Luna Park cuando falleció el papá, que él lo dijo, paró un poco el recital y necesitaba del apoyo de toda esa gente para poder seguir. Y era como que... Entonces, claro, es como que decía, te ponías en el lugar de él. Y las dos veces fue de la misma forma, porque me pasó con Luis Miguel y me pasó con Pablo, con el fallecimiento de la mamá. Entonces es como que, nada, uno se pone en ese momento tan personal, ¿no? Y tan familiar de sus los progenitores, tanto el papá de Luis Miguel como la mamá de Pablo. Y la verdad que sí, lo sufrí. O cuando lo critican también. Cuando los critican, cuando... Oh, te salta la vena. Sí, esas cosas sí duelen mucho. Porque como te dije, uno lo conoce como ser humano, más allá de lo artístico, entonces las críticas, las cosas que dicen, eso sí, eso duele muchísimo. Mucho. Sí, como vienen diciendo las chicas, las críticas duelen. O porque decir, ¿por qué no hizo tal cosa? O ¿por qué reaccionó de tal forma? Yo por lo menos no soy celosa de Luciano. A mí me encantaría que tuviera novia, que sea feliz, pero yo soy, porque soy anormal. Pero muchas fanáticas sí se ponen muy celosas, muy celosas, pero extremadamente, para mi gusto. Pero yo, a mí me encantaría que sea feliz, o sea, que encuentre una persona que se pueda desarrollar como persona, fuera del artista y todo lo demás, pues se merece. Juan, de Ricky, me gustaría que vuelvan los encuentros. Sufro porque ahora son meet and greet. Cuando hace shows, es meet and greet. Claro. Que hay que pagar. Sí, eso. Sí. Ya te cobran una vez. Sí, carísimo los meet and greet. Sí. Bueno, claro. Lo que pasa es que son artistas que ya están muy allá. Luis Miguel, Ricky, es la única manera de llegar. Es la única manera por ahí de llegar ahora. Otros artistas por ahí diferentes o más independientes, podés tener otro más contacto, más accesibilidad, y eso también hay que valorar, esas cosas. Sí. Bueno, ¿cuánto influyen en su vida diaria? Tipo, ¿cuánto les influye a ustedes en la vida diaria? ¿Qué? Un 99,9%. No, cuando eran, una cosa, ya te digo, cuando éramos chicas, adolescentes y todo. Ahí sí. Pero no. No. La
ahora no, ya yo, no tanto. Ahora ya estamos grandes. Más allá de que... Tenemos marido que dice, un marido, canto, si querés. Claro, un marido te puede llegar a decir, otra vez te vas para allá, pero no, no pasa de ahí. Antes era otra cosa. Ahora ya. No se pone celoso de Pablo, se pone celoso del tiempo que uno le dedica a esto, ¿no? A seguirlo y apoyarlo en la carrera y todo eso. Pero no, gracias a Dios me tocó un marido que en ese sentido me banca. Me banca. Aunque a veces ya te digo, ay, otra vez te vas allá. Sí, sí, me voy. Bueno, pero lo recompenso el fin de semana. Y por ahí el fin de semana surge otra cosa. Bueno, lo recompenso el otro fin de semana. Y él me sigue bancando, así que es de fierro. Sí. Bueno, vamos a ir de derecha a izquierda. ¿Cuál es el tema que más te gusta de Pablo? Tu nombre. ¿Crees que lo escuchemos? Dale. Eres mi consuelo. Estás escuchando El Más Fuerte. Ya no sé cómo decir tu nombre sin sentir el corazón partido en dos. No puedo soportar tanta distancia, no sé cómo decirte adiós. Tanta confusión me está matando, no puedo controlar esta sensación de estar volando sin rumbo, sin norte. Recién estábamos hablando. ¿Qué fue lo más loco que llegaron a hacer? ¿Por qué me miras? ¿Hola, yo? ¿Verdad? Sí, sí. Sandra, un poco. Lo más loco que hice fue estar acampando la salida del disco, el último, la vida aliente.
momento están acampando por lo menos 3 días antes. ¿Cómo, ¿cómo tres días? ¿Tres días? Claro. Con el mate. ¿Cuál era la fecha que salió el disco? ¿A base de qué te alimentabas 3 días dentro de una carga? Comidas rápidas, papas fritas, lo que venga, mate. Mate cocido, mate. Y pero bueno, gracias a mi amor que me dejó. Pero si no, es como que 3 días acampando, muriéndome de frío, con lluvia, sol, con todo, esperando a la vida al viento. ¿Por qué se te dio 3 días? Porque es como el fanatismo de decir, quiero estar ahí entre las primeras, no sé, 20 chicas y que me firme, o sea, firmó toda todos los CDs de ese día. Pero es como decir, bueno, quiero que esté dentro de las 50 chicas y vivir esa adrenalina de decir, bueno, estoy hace 3 días, me puse linda, me fui a mi casa, me bañé, todo. Y es como decir, el sacrificio de hacerte el aguante para que te vaya bien y decir, mira, estuve 3 días ahí desaparecida en mi casa, mi marido que me dejó, pero bueno, estoy como diciendo, la adrenalina de vivirla y decir... ¿Había gente antes que vos? Sí. Y había chicas que más o menos, yo no sé, ahora no me acuerdo, pero calcular que había 20 chicas delante de mí y estaban hace más de una semana acampando. No me acuerdo ahora la fecha que salió La Vida al Viento, pero me acuerdo que yo fui un lunes y ya habían chicas del jueves de la semana pasada, o sea, la semana anterior. ¿Vos crees que fue lo más loco? Y más o menos lo mismo, pero también antes. Venir desde provincia, desde Burlingame queda en provincia, y venir a un programa de televisión a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, para esperar que a las 11 de la mañana poder retirar la entrada, quedarme dando vueltas por Capital para que a las 4 o 5 de la tarde poder ingresar al canal que empezaba el programa a las 7, más o menos, una locura, algo así. Y después, bueno, llegar tarde a mi casa. Pero bueno, siempre soy la más chica de 7 hermanas, mujeres. Entonces es como que era la más mimada. Claro, entonces mamá, pobre. Yo venía. Me voy y ustedes no. Claro, no, mis hermanas me llevaban, imagínate. Y bueno, y mi mamá, pobre, también, viste, eran las típicas que se guardaban los tacos, los zapatos bajos en la cartera, y venía con los tacos y se los cambiaba porque eran muchas horas. Mucho estar parada, mucho caminar y bueno, y esas cosas. Y bueno, y después también estar en un lugar, en lugares descampados, en un lugar en José C. Paz, era un campo, había mucha gente, me descompuse, pero no me quería ir, estar con lluvia, con frío, y bueno, era sol, y encima para verlo de lejos por ahí, y no poder ni siquiera nada, ni una foto, nada, sino verlo de lejos. Pero después de tantos sacrificios, de tantas horas, como que vale la pena. Vale la pena decir, lo viste y sí. Me llena el corazón y ya está, listo, me puedo morir tranquila que ya lo hice el sacrificio, ya está, listo. Yo locura no, tanto como ella, sí, o sea, la locura mía era chamuyo. Tipo, estoy embarazada, quiero entrar, no me hacía la cola de 3-4 cuadras, ni iba a las 3 de la mañana, pero bueno, esas cosas así, nada, pero sí ir a disfrutar eso, nada, diferentes artistas, no solamente Luis, mi, bueno, Pablo, que lo admiro un montón y lo quiero un montón, pero es un poco diferente, ¿no? No tengo tanta, no puedo llegar tanto a Luismi, ni a, por ejemplo, no sé, Carlos Baute, que también me encanta, como con Pablo. Pero las locuras creo que las han vivido mejor las chicas. Acá. Y ella debe ser la peor. Así. Ella debe ser la peor revolcada en la alfombra, obvio, es como, sí. Bueno, en el 93, en diciembre, se aisló desde Seiza hasta el Hotel Sheraton. En un taxi encima, ¿viste? ¡Fortuna! Sí, ¿cómo en un taxi? Bueno, un remis era. Eran tres chicas. ¡Sigue ese auto! Tipo detective, ¿no? Bueno. No, esa vez lo transportaban en una camioneta, en una Traffic. Yo imagino el cagazo que debería tener. Me están siguiendo el auto desde seis años. ¿Estas chicas quiénes son? ¿Qué anécdotas saben de la otra que no contó? ¿Qué pregunta? Ella no te quiere, ¿viste? No. ¿Qué pregunta? A ver. Ustedes que se conocen. Y a mitad de camino de ese seguimiento, que lo seguían muchos autos,
Volcó la camioneta. Que había tenido un accidente, él se golpeó la mano, me acuerdo, la madre acá, y después el chofer no sé qué le pasó también, y lo después hicieron un cambio en un auto. Y lo siguió el camino en un auto. Y lo seguías. Sí. La culpa era de ella, viste, vos tenías razón. Que no nos bajamos porque las muchas chicas de otros remises y taxis se bajaban. Ah, claro. Anécdotas así no conozco. Che, no conocemos anécdotas en común. Tenemos anécdotas en común con Pablo, por ahí las cuatro. Cuente. De nada. Qué sé yo, de comer, de compartir con él. Sí, en la quinta. En la casa de los. En la quinta padres. De Gaby Bono, en Pilar, ¿no? Con Pablo, metidos en la pileta. ¿Cómo pasó eso? Sí. No, que se me viene el malón. No. Mentira. Hay un. Vamos con un tema para Hay un. Oye. ¿Qué tema te gusta? Ya lo pediste. ¿A mí? Sí. A ver, vamos con un tema, no sé, de Luciano. El día que me quieras. Acaríciame un sueño, en suave murmullo de tu suspirar, como ríe en la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Las fontanas se contarán su amor. Que vuelva todo, toda la magia, que todos puedan ver más allá de lo artístico, el corazón de Pablo. Y después de final, ¡te amo! ¡Ay, te amo, Pablo! Ya no grita, sí. Ya no. Cuando con los recitales. A Luismi, que lo admiro por todo lo que ha vivido ahora, sabiéndose un poquito más de él, me tomaría unos whisky con él, ya que tanto leo con whisky. Y nada, que todavía hay tiempo para seguir soñando. No es porque uno ya, por ejemplo, Luis
cumplió 50, entonces es como que desde el 2010 creo que no hace discos y eso, pero tiene que seguir porque es un excelente artista, eso le diría. Y bueno, yo le diría a Luciano, gracias por regalarme su dulce voz y que siga la vida al viento. Y yo le diría a Ricky. Sí, está revolcando conmigo. Y... ¿cuándo el nuevo disco? Límite la vida loca, le dice ella. ¿Cuándo la alfombra? ¿Cuándo la alfombra? Bueno, chicas, muchas gracias por ir. Gracias, se nos fue el tiempo. Gracias, Neuwen, por invitarnos. Mandamos un beso a todos los clubes de fans, de todos los artistas, de estos y de todos. Y nada, mil gracias. Feliz día del amigo. Bueno, nos despedimos escuchando a Luciana Pereira. Hasta el próximo viernes. Chau, chau. Llegó la fiesta pa tu boquita toda la noche. Quiero molestar, no me pude aguantar, tenerte tan cerquita y decir qué linda estás. Sé que andas con él y por lo que se ve, él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer. Dime si no duele tener tanta belleza que avisen en el cielo que se les cayó. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.